Muy buenas a todos, bienvenidos en The Sack. Hoy vamos a aprender el desplazamiento de bits con el PLC S7200 en TIA Portal. Pero antes de empezar, entenderemos con una breve descripción el bloque que vamos a usar. Desplazamiento. Tenemos dos tipos de bloques. Tenemos el SHL, que es el desplazamiento hacia la izquierda, y el bloque de instrucción SHR, que es el desplazamiento hacia la derecha. La cantidad de bits que van a ser desplazados a la izquierda o derecha va a ser definido en la variable de entrada N, en este caso en MW10, número de posiciones de bits. En la variable de entrada IN se va a colocar el valor a desplazar, o la variable a desplazar, el MW124. Y el valor que se va a desplazar será almacenado en la variable OUT, que normalmente es el mismo valor de entrada. Es el mismo caso para el bloque SHR. Tipos de datos. Podemos usar datos enteros, int, doble enteros, de int, word, de word, dato byte, para ambos bloques. La descripción. Normalmente nosotros conocemos el valor más significativo se encuentra en el lado de la izquierda y el menos significativo se encuentra en el lado de la derecha. Pero en el caso del PLC S7200 es lo contrario. Tenemos el bit más significativo en el lado de la derecha y el menos significativo en el lado de la izquierda. Para una mejor explicación tenemos la siguiente descripción. Cogemos la variable MB124 y nosotros empezaríamos desde el M124.7, que sería el bit 1, y el bit 8 sería el M124.0. Nosotros vamos a poder desplazar el bit de derecha a izquierda sabiendo que el bit menos significativo es el M124.7 y el más significativo es el M124.0. Para un dato word, si tenemos una variable MW124, cogemos dos datos byte, sería el caso de el MB124 y el MB125. Sabemos que el byte menos significativo sería el M124.7 y el más significativo el M125.0, que sería el bit 16. Nosotros vamos a poder desplazar desde el bit 1 hasta el bit 16, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y para un dato doble word tenemos la variable MD124, pero en este caso usamos 4 datos byte, el MB124, el 125, 126 y 127. Tenemos ahora 32 bits, donde el más significativo es el M127.0 y el menos significativo el M124.7. Vamos a poder desplazarlo desde la derecha e izquierda en este rango. Con esto ya sabemos todas las posiciones para los 3 tipos de datos principales, para un dato byte, word y the word. Bien, aplicaciones. El desplazamiento lo podemos usar para almacenar registros o también las posiciones. Por ejemplo, tenemos acá una máquina de botellas donde usa una taponadora, etiquetadora y selladora, donde lo dividimos en 16 bits. Comenzamos del bit 1 hasta el bit 16, en el cual el bit 15 activa la selladora, el bit 14 activa la etiquetadora, el bit 13 la taponadora, pero el que detecta la botella está en el bit 5. Vamos a realizar esta aplicación usando el PLC y una pantalla HMI, pero antes entenderemos más sobre el desplazamiento. Bien, ya estamos en TIA Portal. Vamos a realizar una programación simple para poder visualizar las posiciones para un dato byte, para un dato word y un dato doble word. Usaremos una entrada y vamos a activar distintos bloques. La entrada I00, acá una marca M5.0, el M5.1,
y M5.2. Acá vamos a colocar el bloque que desplaza hacia la izquierda, las SHL. Aquí también. Esta marca va a activar el desplazamiento para un dato byte, la de acá para un dato word y la de acá para un dato doble word. Voy a copiar esto. Acá va a ser el I01. Ahora es un desplazamiento hacia la derecha. Y vamos a usar nuestro dato de ejemplo, el MB124. Y acá MW10, que va a ser la cantidad de bits que queremos desplazar. Y acá en la salida el mismo variable MB124. Para el word sería el MW124. Y para el doble word, el MD124. Acá completamos igual. Ya al activar esta entrada va a desplazar hacia la izquierda y esto hacia la derecha. Luego vamos a activar el bit 1, que es el 124.7, con la entrada I02. M124.7. Ahora voy a agregar flancos para que haga un solo movimiento durante un pulso. Acá vamos a usar los flancos tipo bloques de subida. Lo voy a almacenar en mi bloque de datos. Y a simular. Bien, vamos a usar esas tres entradas para poder comandar el derecha e izquierda y activar el bit 1. Primero vamos a empezar con el dato byte. Y desplazaremos un bit. Vamos a visualizar los datos en una tabla de forzado. Bien, aquí tenemos la variable de bit. El de la derecha es el byte más significativo y el de la izquierda es el menos significativo. Vamos a activar el menos significativo, que es el bit 1, el M124.7. Ahora podemos desplazarlo a la derecha. Si lo desplazamos a la izquierda, el bit se perderá. Bien, ahí desplazó, activó el bit 2, ahora el bit 3. Ahora el bit 4, bit 5, 6, 7 y 8. Si doy otro pulso hacia la derecha,
el bit desaparecerá. De esta manera, cumple de acuerdo a la tabla que les hemos creado, que es esta de acá, la misma posición. Ahora vamos a hacer el ejemplo con el word. Desactivamos el dato bit y vamos a usar el word. Activamos el bit 1, desplazamos a la derecha. Podemos desplazarlo también a la izquierda. Bien, ahí el M1257 es el bit 9. Y el último bit va a ser el M1250, o sea, el más significativo. Ahí está. Ahora por último vamos a ver el ejemplo con los datos doble word. Pero vamos a colocarle para que desplace dos espacios. Bien, activamos el bit 1. Y si desplazo a la derecha, ahora desplazó dos espacios. Llegamos hasta el penúltimo bit, que sería el 31, el M1271, y bueno, el último es el M1270. Espero que se haya entendido esa parte. Igual cualquier duda escriban en los comentarios. Bien, ahora sí vamos a dejar de simular y vamos a realizar un desplazamiento sin usar el bloque de rotación. Solo usamos el bloque de desplazamiento que desplace a la derecha, izquierda, izquierda, derecha, sea continuo. Les mostraré la pantalla. Bueno, ya lo tengo listo. Lo que he usado es los objetos básicos para cambiar el color, por ejemplo, de acá. Les dejo el siguiente video en el que explico cómo se usa los eventos, también los botones, switch o los pulsadores. Bien, aquí lo tengo listo. Voy a ser breve acá. Por ejemplo, uso la animación de apariencia para que aumente el o cambie de color para el bit 1. Este es el bit 2, bit 8, bit 16, bit 24 y bit 32. Este es el botón automático, que es en los eventos. Cuando está en on, va a activar un desplazamiento automático que va a correr de derecha y luego izquierda, y el off lo apaga simplemente. Bit para activar, si solo quiero desplazar bit, solo sería el MB124, esta parte. Si quiero desplazar word, se usaría el 124 con el 125, y si quiero desplazar doble word, se usaría todo. Estos son los pulsadores. Al presionar, activa un forzado a la izquierda, es como lo que hemos hecho ahora, y también para la izquierda. Esto de acá son para el automático. Si yo quiero que empiece desde el bit menos significativo o desde el bit más significativo. Bien, y el reset, que apaga todos los bits. Ahora vamos a realizar la programación. Quitamos esto. Primero voy a empezar con el botón del automático, que es, usamos un flanco de subida, y aquí va a ser el switch para activar el bit o para activar el word o el doble word. Uso la marca M00, que hace que empiece desde la derecha,
o sea del bit más significativo, lo guardo en el bloque de datos, guardar flancos, flanco 0. Aquí es el M1.0 para usar el desplazamiento de bit. Acá el M1.1 para desplazar word y el M1.2 para desplazar doble word. En el caso de los bits, el más significativo es el M124.0. Cuando usamos Word es el M125.0. Y cuando usamos doble Word es el M127.0. Bit 8, bit 16 y bit 32, los mayores. Lo vamos a enclavar. Y en el segmento 2 solo sería un flanco para activar el bit 1, que es para todos los casos es el mismo, el M124.7. También se va a enclavar. Y acá estaría el M0.1. Guardamos el flanco. En el segmento 3, acá va a estar colocado el reset, sería el M02, que es el reset. Colocamos un bloque de transferencia, el MOV. Colocamos todo en 0. Y vamos a usar el dato más mayor a todos, que es el MT124. Este es más mayor que el word, que el byte, ya que coge 32 bits. En el siguiente, bueno, acá colocamos otro bloque de transferencia, el MOV. Usamos el MW10, cuántos bits queremos desplazar, y un MW10. Acá voy a colocar lo que desplace de 1 en 1. En el siguiente segmento vamos a enclavar cuando queremos desplazarlo automáticamente, o sea continuo hacia la derecha. Acá estaría el M124.7, que es el bit 1. Para este caso vamos a usar, que también sería igual que esto, pero en forma de bloque, un flanco de subida. Guardamos el flanco en un 6 y vamos a usar o enclavar un dato también. Acá va a estar en datos, también he creado enclavamientos para no estar usando las memorias del PLC. Eso lo hace más ordenado a tu programación y también te facilita saber ya en qué parte guardas los datos. Cuando llega el bit 1 va a activar un enclavamiento que sería que desplace hacia la derecha, y ahora lo contrario, cuando llegue al bit más significativo, o sea el bit 8, el bit 16 o el bit 32, apague este enclavamiento. Así lo voy a hacer en paralelo. Como son 3 bits significativos, los más significativos vamos a apagar este enclavamiento 0. Y bueno, acá colocamos el bit 8 para el caso del bit. Cuando activemos desplazar bit, cuando activamos desplazar word, que es el M11, será el bit 16 y el bit 32 va a ser cuando activamos el desplazar doble word, el M1.2. Bien, ahora sí vamos a colocar los bloques de desplazar a la izquierda o desplazar hacia la derecha. Hacemos lo siguiente: colocamos la entrada, dos entradas, con uno normalmente cerrado. Este es cuando apagamos
esta marca, o sea, cuando va a desplazar hacia la izquierda, llega el bit más significativo, desplazará hacia la izquierda. Acá coloco el M03, que es el desplazamiento automático, que es el switch en el HMI. Y acá vamos a usar un reloj, el más lento en el PLC, el M20.7. Y bueno, acá es el mismo enclavamiento. Todo esto va a estar con un flanco de bajada, ya que queremos visualizar también el bit más significativo. Vamos a guardarlo. Y bueno, acá son 3 datos. Agregamos el bloque de desplazar hacia la izquierda, SHL. Vamos a usar la memoria 124 para todos los casos. Bien, todo eso sería la parte de automático, y la parte de forzado manual lo agregaremos en paralelo. Acá usamos un flanco de subida y la marca de forzado, el M0.5, y esto solo va a funcionar cuando este esté apagado. Lo enlazamos ahora con todo y ya está. Para el caso del desplazamiento a la derecha es casi igual, solo cambia algunas partes, así que voy a copiar todo esto. Acá también se activa cuando es el automático, usamos el mismo reloj, solo que acá es abierto. Y bueno, acá es un pulso de subida, acá era de bajada. En este caso es el M0.6 para forzar hacia la derecha. Bien, y también cambiaríamos el bloque de izquierda por derecha para todos los casos. Y también cambiaríamos esto de acá. Tiene que ser distinto, si no puede fallar. Ponemos el 5. El 3 creo que ya está usado, sería acá el 4. Bien, acá el 5. Ahora sí, compilamos. Este de acá, el clock 0.5 Hz, lo podemos conseguir en la primera opción cuando creamos el PLC. Seleccionamos el PLC, nos vamos en propiedades, general, y buscamos la opción de generador de pulso PTO PWM. Se encuentra en sistemas y memoria clock. Habilitamos memoria clock de bits y colocamos un número de memoria, por ejemplo el 20. Tenemos desde 0.5 Hz hasta 10 Hz y usamos en este caso el más bajo, 0.5 Hz. Ahora sí vamos a simular todo. Ahora sí vamos a probarlo. Comenzamos con dato byte, está manual. Activamos por ejemplo el menos significativo, desplazamos hacia la derecha. Bien, también a la izquierda. Ahora vamos a usar el dato word,
desactivamos el bit. Comenzamos ahora desde la derecha, desde el más significativo. Desplazamos a la izquierda. También a la derecha. Por último, el doble word. Comenzamos desde el menos significativo. A la izquierda también, derecha. Y llegamos al más significativo. Si presionamos reset, resetea. También podemos hacer lo siguiente. Creamos en izquierda. Desplazamos y volvemos a crear en izquierda y se van a desplazar esto de acá. Podemos crear así como registros. Un ejemplo, esto se suele utilizar como una posición también. Bien, reseteamos todo. Ahora sí probamos el automático. Queremos que empiece desde el menos significativo y usamos el word. Ahora voy a resetearlo. Probamos el byte, que empiece ahora desde el más significativo. Podemos crear otro más. Reseteamos y ahora sí probamos el doble word. Creamos en la izquierda, otro más, acá otro más.
Bien, lo reseteamos y listo. Espero que se haya entendido y no se pierdan la parte 2, que es el próximo video donde vamos a hacer la máquina de botellas usando desplazamiento. Bueno, que tengan un buen día, gracias. Adiós.